Buenos días, Cayo. Buenos días, Helicón. Pareces cansado. He caminado mucho. Tu ausencia ha sido larga. Era difícil de encontrar. ¿Encontrar? Lo que yo quería. ¿Y qué querías? La luna. ¿Cómo? Sí. Quería la luna. Ah. ¿Para qué? Pues es una de las cosas que no tengo. Calígula, de Albert Camus, de la misma manera que Camus en su momento se enfrentó a la ortodoxia comunista con autores como Sartre, Aragón, etcétera, y a muchas vicisitudes del momento en el que el comunismo se debatía entre un cierto estalinismo y la apertura hacia otros horizontes, fue siempre una persona independiente, una persona que se lo cuestionó todo, y yo creo que sigue siendo una persona incorrecta política y moralmente, porque tiene la valentía de transitar por caminos no trillados, por caminos polivalentes, y a partir de evidencias muy claras y de escrituras torcidas y de caminos torcidos de sus personajes, nos inyecta la zozobra, la inquietud y la reflexión sobre nuestro sistema ideológico, sobre nuestro sistema moral y ético y sobre nosotros mismos. Nada. Nada. Nada desde hace 3 días. Los correos vuelven y dicen nada. Se ha batido todo el territorio. Quizás volverá como se fue. Le vi salir de palacio. Tenía una mirada extraña. Yo también estaba allí. Le pregunté qué le pasaba. Respondió. Una sola palabra. Nada. Personalmente es un lujo poder interpretar este personaje. Ya para cualquier actor es una oportunidad de transitar un personaje de estos que pocas veces se dan en la carrera de uno. Y el hecho de que se le pueda hacer en Mérida es un sueño añadido. Para mí es como un hito dentro de mi corta trayectoria profesional. Y de Mario Gas todavía pues mejor acompañado, porque sé que no me voy a caer de bruces y siempre me va a sostener. Todavía estamos buscando, es un texto que no se acaba nunca, es un personaje insondable y veremos cómo resuena en las piedras del teatro de aquí de Mérida. Yo estoy asustado pero muy motivado al mismo tiempo, que eso es lo que realmente mola. Y anunciaba a Roma que su libertad le ha sido devuelta y que con ella empieza una gran prueba. ¿Estás llorando? Sí. Pero finalmente, ¿qué ha cambiado? Si es cierto que amabas a Drusila, la amabas al mismo tiempo que a mí y a muchas otras. Eso no basta para que su muerte te arroje durante 3 días y 3 noches al campo y te devuelva con esta cara enemiga. ¿Pero quién habla de Drusila, loca? Cuando empieza la función, Drusila ha muerto, que es la amante hermana de Calígula, y seguramente, no lo sé, pero igual es el desencadenante de todo lo que le pasa después a él. Y Cesonia es la ex amante, mayor que él,
que empieza la función y bueno, él le pide que le acompañe en este viaje a... y ella decide hacerlo, sí. Calígula tiene muchas amantes. Empieza la obra que acaba de perder a su hermana querida con la que realmente siente una pasión, con la que siente una pasión muy fuerte, y a raíz de ahí tiene un desengaño tremendo y podríamos decir que desencadena ciertas cosas en su carácter. Y Cesonia es su amante madura, que, con la que tiene una relación de fraternal, pero también materno-filial, un poco incestuosa, pero también de amistad. Se mezclan muchas cosas. Es su amiga, su madre, su amante, todo junto. Entonces tu poder para amar lo que todavía puede ser amado, lo que es posible, también merece una oportunidad. Pero para ello hace falta el sueño, el abandono. Eso no es posible. No, eso es lo que uno cree cuando está al borde de la fatiga. Después llega el momento en que la mano vuelve a ser firme. Pero hay que saber dónde posarla. ¿Para qué me sirve una mano firme? ¿De qué me sirve ese poder increíble si no puedo cambiar el orden de las cosas? Si no puedo hacer que el sol se ponga por el este, que el sufrimiento decrezca, que los seres humanos dejen de morir. No, Cesonia, es indiferente dormir o permanecer despierto si no puedo influir en el orden de este mundo. Pero eso es querer igualarse a los dioses. No conozco peor locura. Tú también me crees loco. Calígula es un personaje que atraviesa la moral por todos lados. Y en este caso ellos tienen una relación un poco fuera de ella, sí. Vete, creas. No quiero verte. Me sorprendes, Cayo. ¡No te sorprendas! No me gustan los literatos y no soporto sus mentiras. Hablan para no escucharse. Si se escucharan, sabrían que no son nada y dejarían de hablar. Fuera. ¡Fuera! ¡Me horrorizan los falsos testigos! Si mentimos es a menudo sin saberlo. Me declaro no culpable. La mentira nunca es inocente. Yo hago el Quereas y, como ha dicho Mario, pues es un poco representante de la dialéctica, de la razón, y se alía con los patricios para derrotar a este Calígula, para conspirar contra él. De alguna manera se siente un poco superior a los patricios, porque estos tienen un poco una visión, él considera que tiene una visión limitada sobre el mundo, unos intereses, digamos, demasiado personales, y Quereas pues lidera esta conspiración contra Calígula y contra su visión del mundo, que es contrapuesta a la de Quereas. Un poco de admiración también, respeto, en algún sentido también podría, Quereas en algún momento se podría haber convertido en Calígula, pero opta por la razón. O sea que es el contrapunto un poco de Calígula. No se puede vivir sin razón. La venganza es una razón. Sí, y la compartiré con vosotros. Pero sabed que no lo hago para vengar vuestras pequeñas humillaciones. Lo hago para luchar contra una gran idea, cuya victoria significaría el fin del mundo. Puedo admitir que os ridiculicen. No puedo aceptar que Calígula haga todo aquello con lo que sueña, absolutamente todo. Transforma su filosofía en cadáveres. Y para nuestra desgracia, es una filosofía sin objeción alguna. Cuando no se puede refutar, no queda más que golpear. Entonces, hay que actuar. Hay que actuar. Pero no destruiréis esa fuerza injusta abordándola de frente cuando está en pleno vigor. Bueno, yo hago el Escipión, que es un joven poeta, como ha dicho Mario, que está siempre como persiguiendo a Calígula, ¿no? Calígula es un poco el mentor de este chico y Escipión, pues Calígula es su gran amigo, su gran amor, casi diría, ¿no? Y siente una pasión por él, lo quiere, como lo tiene casi como idealizado. Lo que pasa es que Calígula en su intento por alejar todo lo bueno de su vida, pues le jode mucho, no sé si se puede decir lo que hace, pero le hace una sufrir mucho a Escipión, y él se encuentra allí en una contradicción de que la persona que más quieres es la que más daño te puede hacer, ¿no? Entonces esto lo desespera, como se dice en un momento de la obra, que Quereas le dice: lo peor que ha hecho, de las peores cosas que ha hecho Calígula es desesperarte, y desesperar a un alma joven es
lo peor que se puede hacer, ¿no? Y él está aquí en este medio camino entre el odio y el amor hacia Calígula. Cesonia, querida, Cayo es un idealista. Todo el mundo lo sabe. Eso es tanto como decir que aún no ha comprendido. Yo sí. Y por eso no me ocupo de nada. Pero si Cayo empieza a comprender, será capaz, por el contrario, con su buen corazoncito, de ocuparse de todo. Y nadie sabe lo que eso nos costará. Pero si me disculpáis, el almuerzo. Pues el icón representa el amigo, el confidente, el guardaespaldas, el sirviente de Calígula. Él era esclavo y Calígula lo liberó y lo acogió en su palacio a vivir con él. Entonces él está dispuesto a cualquier cosa por Calígula. Va a ir con él hasta el final, a lo que sea. Incluso a traerle la luna, si es posible. A partir de ahora, ayúdame. No tengo razones para no hacerlo. Sé muchas cosas y muy pocas me interesan. ¿En qué puedo ayudarte? En lo imposible. Lo haré lo mejor que pueda. Es una obra muy compleja, es una obra que al mismo tiempo es hija de su momento, años 40, es hija de una corriente también de pensamiento, es hija también de una tradición teatral, no deja de ser un texto francés que viene de toda la tradición teatral francesa que arranca con Corneille y con Racine. Y plantea muchísimas dificultades. Es, por supuesto, hay que operar sobre ella una ligera dramaturgia. Salen cantidad de personajes que son un poco paja. Nosotros hemos reducido a 9 personajes, 5 personajes con nombre y apellido individualizados y 4 corifeos que van adoptando una serie de personajes, de patricios, de poetas, de clase de élite. Y con ellos hemos intentado clarificar y estar al servicio en absoluto de lo que Camus decía y de esas contradicciones, porque no es la historia solamente de un tirano. Eso sería una obra, está bien, claro que es la historia de un tirano, claro que es la historia de alguien que ejerce un poder absoluto y totalitario de una manera arbitraria, pero es también una obra sobre el paso del tiempo, sobre la finitud. Valle Inclán decía que toda nuestra estética, de ahí podemos poner ética, nace del hecho de saber que un día hemos de morir. Esa pretensión de querer la luna, esa subversión de un orden establecido que al mismo tiempo está dominado por élites corruptas, no sé si nos suena eso ahora, por élites corruptas, sin embargo es un emperador que evita guerras que podrían masacrar a muchos más ciudadanos. Todos los patricios, todas las personas del imperio que dispongan de alguna fortuna, por pequeña que sea, deberán obligatoriamente desheredar a sus hijos y testar de inmediato a favor del Estado. Pero César... Todavía no te he dado la palabra. Según nuestras necesidades, haremos morir a esos personajes siguiendo el orden de una lista que estableceremos arbitrariamente. En su momento podremos modificar el orden, siempre arbitrariamente. Y heredaremos. ¿Pero qué te ocurre? El orden de las ejecuciones, en efecto, no tiene ninguna importancia. O más bien, las ejecuciones tienen todas la misma importancia, lo cual demuestra que no tienen ninguna. De hecho, son tan culpables los unos como los otros. No es más inmoral robar directamente a los ciudadanos que esconder impuestos indirectos en alimentos de los que no se puede prescindir. Gobernar es robar. Todo el mundo lo sabe. Pero están las formas. Yo, por ejemplo, robaré sin tapujos. Así olvidaréis las minucias. Ejecutarás mis órdenes sin retraso. Los testamentos serán firmados esta noche por los habitantes de Roma. Y en un mes, como máximo, lo harán los de provincias. Envía correos. Pero, César, ¿no te das cuenta? ¡Escúchame bien, imbécil! Si la hacienda pública tiene importancia, entonces la vida humana no la tiene. ¿Está claro? Todos aquellos que piensan como tú deben admitir este razonamiento. Y como el dinero lo es todo para ellos, sus vidas no son nada. A partir de ahora he decidido ser lógico. Y como tengo el poder, vais a ver lo que os va a costar la lógica. Exterminaré cualquier oposición. De hecho, mi plan, por su simplicidad, es genial, lo cual cierra el debate. Tienes 3 segundos para desaparecer. Cuento. 1,
dos, tres... No te reconozco. Es una broma, ¿verdad? No, exactamente. Es pedagogía. Eso no es posible, Cayo. Exactamente. No te entiendo. Exactamente. Se trata de lo que no es posible. O más bien, de hacer posible aquello que no lo es. Pero es un juego que no tiene límites. Es la diversión de un loco. No, Escipión. Es la virtud de un emperador. Acabo de entender, por fin, la utilidad del poder. Le da oportunidades a lo imposible. Es un privilegio para un director contar con una compañía así, homogénea, potente, que piensa, que te plantea las cosas bien, que no siempre está de acuerdo, pero que nos hemos realmente puesto a trabajar sin tapujos para intentar que este espectáculo llegue a buen puerto. O sea, me preocupa lo que le preocupa a todo director de escena en este caso, y es que todo esté en su sitio, todos los elementos, los actores, el público, para que se produzca esa comunión y que la gente pueda salir de aquí diciendo que hemos asistido a una extraordinaria noche de teatro. Eso es lo que me preocupa. Roma entera ve a Calígula por todas partes. Y Calígula, de hecho, no ve más que su obsesión. ¿Qué obsesión? ¿Cómo quieres que yo lo sepa? Drusila. ¿Quién sabe? Pero es cierto que la amaba. Es verdad que es duro ver morir hoy aquello que ayer estrechabas entre tus brazos. ¿Y tú? Yo. Yo soy su vieja amante. Hay que salvarlo. Así pues, lo amas. Lo amo. Era bueno conmigo. Me decía que la vida no es fácil, pero que tenemos la religión, el arte, el amor que inspiramos. Repetía a menudo que hacer sufrir es la única manera de equivocarse. Quería ser un hombre justo. Era un niño. Nunca he tenido otro dios que mi cuerpo. Vuestro método no me parece adecuado. No habéis reconocido a vuestro verdadero enemigo. Le achacáis pequeños motivos. Los suyos son grandes. Y vosotros corréis hacia vuestra perdición. Ved primero cómo es realmente. Podréis combatirlo mejor. Le vemos tal y como es. El más insensato de los tiranos. No es tan evidente. Emperadores locos, eso lo conocemos. Pero este no está tan loco. Y lo que detesto de él es que sabe lo que quiere. Quiere nuestra muerte. No, eso es secundario. Les enseñaré lo que nunca vieron. El único hombre libre de este imperio. Y tú, Cesonia, me obedecerás. Harás todo lo que te diga. Todo, Calígula, pero basta ya. Serás cruel. ¡Cruel! Fría e implacable. ¡Implacable! También sufrirás. Sí, Calígula, pero me estoy volviendo loca. ¡Acercaos! Nada. ¿Ves? Ni un solo recuerdo. Todas las caras han huido. Nada, nada más. ¿Y sabes lo que queda? Acércate más. Mira. ¡Mirad! ¡Calígula! ¡Calígula!